Estamos aquí en el Batallón 50 de Infantería de nuestro Ejército Nacional en La Pedrera, con el señor gobernador del Amazonas, con el viceministro de Medio Ambiente. Un tema importante en el que avanza nuestras fuerzas militares y que avanza todo Colombia son las energías renovables y particularmente los usos alternativos como la energía solar. Ya lo comenzamos a hacer en nuestras instalaciones militares, el señor gobernador también lo está haciendo aquí en el Amazonas. Es una tarea que nos ha colocado el presidente Duque y ya la estamos cumpliendo, por ejemplo, acá, con todas las instalaciones que en este caso están en la mitad del Amazonas y lo que más se requiere es precisamente que sean los más sostenibles posible. Estamos haciendo un trabajo importante de soberanía nacional. Aquí estamos trabajando con la energía solar, implementándolo en nuestro departamento. Aquí vemos en esta base importante muestra de este inicio de trabajo con los paneles solares. De esta manera estamos impulsando este maravilloso departamento que hoy está visto por el mundo entero, donde los ojos están puestos y que somos el departamento que promete ese oxígeno para todo el mundo. Felicitaciones al ministro Diego Molano, ministro de la Defensa Nacional, felicitaciones al Ejército Nacional por este hecho de tener energía solar en la base militar. Es un proceso de transición energética que ha impulsado nuestro presidente Duque. Felicitaciones a todo el Ejército Nacional por este gran avance en generar energía limpia aquí en el corazón de la Amazonía.